Juventud del Partido de Formación Realizando Metas llevaron a cabo en horas de la mañana una protesta pacífica al frente de la sede de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en contra de los recortes de luz a las personas que consumen más de 400 kilovatios. En los predios de la SEP, un grupo representativo de la juventud realizando metas, protestando por los cortes de luz que inician el día de hoy a nivel nacional para todos los hogares panameños que consumen arriba de 400 kilowatts. Porque no nos debemos engañar, ellos hicieron un simulacro de recula, pero igualmente van a estar haciendo cortes de luz a los hogares de las familias panameñas. ¿Qué te crees tú, no me cortes la luz? ¡Abajo los cortes de luz! ¡Abajo! En el comunicado de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos insta a los consumidores de energía eléctrica a personarse a la empresa que les suple este servicio para llegar a acuerdos de pago en caso de tener deudas pendientes. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.